Si bien a mí me gusta trabajar muchísimo en música de cámara, he trabajado mucho a dúos, con otros instrumentos, con cantantes, pianistas, pero esa cosa intimista que tiene la guitarra es fascinante, sobre todo en un espacio en donde te escuchás también, porque escuchás realmente lo que estás queriendo hacer. Entonces seguís en esa búsqueda y te vas metiendo en ese mundo sonoro y lográs, o por lo menos intentás, ¿no? Esa cosa de llegar al otro, desde la expresión, sutilezas, sonidos. Entonces, el repertorio son autores latinoamericanos, que incluyen autores uruguayos, argentinos, brasileros. Es como volver al pasado y a los inicios con un ciclo que también está abriendo de vuelta el espacio para los guitarristas, que hacía falta, mucha falta.